Aquí comienza el debate de France 24. Soy Ángela Gómez y los acompaño en esta emisión para hablar del giro de política de Estados Unidos frente a Cuba y Venezuela. En el caso cubano, el gobierno de Joe Biden revivió las actividades consulares enfocado en la reunificación familiar, además de la reactivación de vuelos directos a varias ciudades de la isla y la suspensión del límite de mil dólares por trimestre a las remesas. Aquí un resumen. La administración de Joe Biden dio marcha atrás algunas medidas contra Cuba impulsadas por Donald Trump: el restablecimiento de los vuelos comerciales a toda la isla, levantar el límite de mil dólares por trimestre en remesas y restablecer el programa de reunificación familiar que fijaba en 20.000 la emisión de visas por año para ciudadanos cubanos. Con estas acciones pretendemos apoyar las aspiraciones de libertad de los cubanos y mayores oportunidades económicas para que puedan llevar una vida exitosa en su hogar. Seguimos pidiendo al gobierno cubano que libere de inmediato a los presos políticos, que respete las libertades fundamentales del pueblo cubano y que permita que el pueblo cubano determine su propio futuro. El gobierno cubano no considera que sean cambios significativos. Anuncio del gobierno de Estados Unidos es un paso limitado en dirección correcta. La decisión no modifica el bloqueo, la inclusión fraudulenta en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ni la mayoría de medidas coercitivas de máxima presión de Trump que aún suprime al pueblo cubano. Por su parte, algunos ciudadanos en la isla han recibido con beneplácito los anuncios. Es una buena oportunidad realmente que se le está dando ahora mismo al pueblo de Cuba, ya que por esas medidas se ha pasado un trabajo... Terrible, hemos pasado 20.000 vicisitudes. Durante su campaña electoral, Joe Biden prometió avanzar en las relaciones con La Habana, tal y como lo hizo en su momento el expresidente Barack Obama, de quien Biden fue fórmula vicepresidencial, pero que se vieron deterioradas con el arribo de Trump a la oficina oval. Estas medidas llegan casi cuatro semanas después de que se realizara el primer diálogo de alto nivel entre ambos países y donde la migración fue el tema principal. Más de 115.000 cubanos han llegado a Estados Unidos desde enero hasta abril a través de la frontera con México, según el Instituto Nacional de Migración Mexicano. En el caso de Venezuela, Washington relajó algunas sanciones, dando permiso a la multinacional Chevron para negociar con el país caribeño futuras actividades petroleras, tras los castigos que en 2019 buscaron apoyar a Juan Guaidó y su llamado gobierno interino. Ahora Biden espera revivir los diálogos entre el socialismo y la oposición a través de estas concesiones. El gobierno bolivariano de Venezuela ha verificado y confirmado las noticias publicadas en el sentido de que los Estados Unidos de América ha autorizado a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela. Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo. Para este debate dos puntos de vista se conectan con Franz 24 Julio Schilling estratega republicano politólogo y director de Patria de Martí se encuentra en la ciudad de Miami Florida en Estados Unidos también está con nosotros Lorenz Gumbiner analista político estratega demócrata y consultor internacional también ex diplomático norteamericano quien se encuentra en Washington y ustedes nuestros televidentes también pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como France24, raya al piso ES. Y les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral, el debate F24. Esperamos sus comentarios y comenzamos. ¿Cómo se beneficia Estados Unidos de un acercamiento a Venezuela? Queda al final demostrado que las sanciones contra este país no funcionaron. Y Julio, comienzo con usted. Bienvenido. Bueno, un placer. Ángela, estar contigo y con todo el equipo de, de France 24. En los Estados Unidos no se beneficia para nada. O sea, vemos una gran contradicción. Eh, por un lado, una política moral enfocada a ayudar eh, la democracia y combatir el despotismo en Europa, en, en el apoyo a Ucrania. Y sin embargo, por otro lado, vemos un acercamiento con eh, dictaduras que, dicho sea de paso, son íntimos aliados del dictador Putin, como es eh, Cuba comunista y la dictadura eh, en Venezuela. De modo de que los Estados Unidos en ningún sentido se, se beneficia y, y está ejerciendo una doble moral que precisamente envía mensajes eh, sumamente equivocados y demuestra que no hay ninguna brújula moral en la política exterior de la actual administración. Bueno, Lorenz, la misma pregunta para usted. ¿Es el momento de que la Casa Blanca de, empiece a dar muestras de una política diferente después de sanciones en 2019 que no han cambiado realmente la situación política de Venezuela? Sí, muchas gracias, Ana, y gracias a Franz Petecuato por esta invitación. Yo creo que claramente el propósito de esas, esas medidas, uh, que son muy menores, no son muy significativos pero son como zanorias para traer al gobierno de Nicolás Maduro a la mesa de negociaciones y ojalá llegar a un acuerdo político diplomático para resolver la crisis allá. Entonces, y, y estas, esas medidas fueron pedidas por la oposición. La misma oposición pidió un aflojamiento de la presión económica para tratar de abrir camino a unos a una reunión de negociaciones. Ahora, hay dos otros temas que son muy importantes y que juega tanto con Venezuela como Cuba. Y, y el primero es la migración. Estados Unidos está viendo una migración desde Venezuela y Cuba que está alzando tremendamente y tiene muy preocupada el gobierno del presidente Biden por su vulnerabilidad en las elecciones y vulnerabilidad doméstica también viene la cumbre de las américas en los ángeles en junio 6 a 10 en cual muchos países importantes han declarado que no van a participar si no está incluido venezuela nicaragua cuba lo más importante de ellos siendo uh, méxico entonces también el gobierno está buscando un camino para llegar a un entendimiento por lo menos para que participen esas Ahí seis importantes en Los Ángeles. Bueno, y de eso vamos a hablar en un momento, vamos a ir abordando tema por tema. Ahora mismo quisiera que nos quedáramos en el tema de los diálogos, porque en todo caso se ha manejado con bastante hermetismo por parte de la Casa Blanca este nuevo acercamiento con Venezuela. Se han visto reuniones de diplomáticos, se ha visto un leve levantamiento de las sanciones, muchas de las más fuertes que fueron impuestas en el 2019, pero Joe Biden asegura que esto no implica que va a haber más ganancias o que va a haber ingresos. Para el gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué gana Venezuela y qué gana Estados Unidos en este caso para usted, Lorenz? Bueno, uh, yo creo que los Estados Unidos y la, la, la oposición también en Venezuela ganamos. Si sí, esto es suficiente para traer uh, un nuevo, uh, nuevas negociaciones para resolver el crisis. Uh, es, es una medida muy menor. Chevron, basado en esto Chevron tiene el derecho de empezar a negociar. No es ningún, no es nada más de ahí. Entonces es muy menor, pero es significativo simbólicamente. Para Venezuela yo creo que sí es muy importante porque uh, están han vivido un crisis económico tremendo por, por años. Y estas sanciones han pegado muy duro uh, al, al pueblo de Venezuela, más que todo. Los líderes de Venezuela no están sufriendo, es el pueblo que ha sufrido más que cualquier. Entonces, esto piensen que es un camino de abrir poquito sus mercados de petróleo y también para tener más legitimidad para la administración. Y eso es un riesgo para el gobierno de, de Biden. No hay duda que si sí está ofreciendo poquito de de ayuda a legitimar la administración de Nicolás Maduro. Ese puede ser un paso un poquito delicado. Bueno, y del otro lado, de la otra arista, Julio, ¿usted cree que tienen algún futuro estos movimientos que podrían permitir realmente que se reactiven de forma productiva los diálogos en Venezuela? ¿Usted cree que gana algo Estados Unidos si se logra reactivar el diálogo entre la oposición muy dividida en el país y el socialismo representado hoy por Nicolás Maduro? se hace un gran desfavor a la causa de la libertad y la democracia cuando eh, se confunden eh, conceptos eh, básicos y se da a entender un régimen dictatorial por el país, o sea, decir eh, una medida contra cuba o una medida contra venezuela, no, 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 una medida contra la dictadura castro-comunista, una medida contra el, el madurismo socialista, o sea, eh, estos regímenes son, no representan a, a su pueblo, no son los eh, líderes soberanos del país. Entonces eso es muy importante mantener en cuenta porque eh, se establece una equivalencia inexistente entre el régimen dictatorial, que yo supongo que todos estamos de acuerdo, que lo que hay en Cuba y lo que hay en Venezuela es una dictadura. Segundo, eh, es incierto. Que la oposición venezolana, de forma unísono, está pidiendo un diálogo con la dictadura eh, de Nicolás Maduro. No es el caso. Que lo pida eh, Juan Guaidó no quiere decir que lo es eh, de una forma singular la, eh, la oposición. Recordemos que si es cierto, eh, lo que ha publicado eh, John Bolton, el exministro de, del presidente Trump, pues habían miembros de la oposición que directamente no querían que los Estados Unidos y otros eh, aliados democráticos de la región tomaran una medida rescatadora para liberar a Venezuela de la dictadura eh, socialista que está en el poder, que no es nada más que una colonia de Cuba comunista, dicho sea de paso. Bueno es que... Es que, Julio, definitivamente no hay muchísima claridad sobre lo que está pasando en estas relaciones de Estados Unidos y Venezuela con este nuevo enfoque que le está entregando Joe Biden. Creería yo que tenemos que esperar a que avancen un poco más las cosas, a que haya un mayor desarrollo, para, para entender realmente pues, para dónde van estas, estos intentos de revivir las negociaciones. Mira, ¿Usted qué el, opina? El problema, Ángela, es eh, que hay que entender el modelo dictatorial, dictatorial que está en el poder en Venezuela. Es el prototipo que surgió a raíz eh, del Foro de Sao Paulo tras la caída del comunismo soviético. Esto fue un invento eh, del difunto tirano Fidel Castro. La idea era: eh, ya no habían los recursos para seguir eh, la lucha armada, para llegar al poder, y había que cambiar la metodología. Y eh, una de ellas era, bueno, competir en elecciones competitivas democráticas. Una vez que llegaban al poder, empezar a desmantelar el orden democrático y mantener un simulacro de una democracia. O sea, podemos estar de acuerdo que Hugo Chávez ganó en las primeras elecciones, pero a partir de ahí es un debate serio, igual que es el caso en Nicaragua, y podemos añadir Bolivia también. De modo de que un diálogo, de ¿verdad? Con un poder político que está eh, renegado a abrir los espacios necesarios. Eh, son precondiciones para realmente poder poner el poder político en un en, en entorno competitivo entre fuerzas plurales del país, Venezuela está muy distante de, de ser eso, de modo de que un diálogo es simplemente un mecanismo para entretener a los Estados Unidos, buscar recursos que quien más beneficia es al poder político. El problema de la miseria... Crónica que hay en Venezuela y en Cuba comunista, es sistémica el problema. Claro. Y, y, y está, eh, o sea, dirigido desde el poder eh, político. Ellos saben las cosas que tendrían que hacer si quisieran mejorar su economía. No lo hacen por miedo a perder el poder político. Bueno, estamos hablando. Precisamente de ideología, Lawrence y, y Julio, y en eh, el espíritu de seguir enriqueciendo pues, el debate, pues vamos a conversar entonces ahora del otro protagonista de esta historia que es Cuba y este cambio de restricciones de los Estados Unidos. Lawrence, eh, la crisis migratoria, usted la mencionaba brevemente al inicio de este debate. Esa es la respuesta a la nueva política estadounidense frente a la isla. Bueno, es, es, es parte de, de la situación con Cuba, igual con Venezuela. Parte de la situación es relacionado con la migración que ha subido y parte también está relacionado con la misma cosa de Cumbre de las Américas. Pero sí hay diferencias grandes. Este viene después de un policy review, desde que empezó Joe Biden uh, en, en el gobierno, hicieron un policy review. Y ahora decidieron que, que era tiempo de empezar a aflojar poquito las sanciones muy duros que, que había impuesto Donald Trump. Uh, ahora, lo, las sanciones contra Cuba, estamos de acuerdo con Julio, que, que Cuba es una dictadura, que el gobierno no representa al pueblo, tampoco en Venezuela. Lo que no estamos de acuerdo es cómo cambia la situación. En Cuba tenemos 60 años de un embargo económico y no ha hecho nada para mejorar la situación en la isla. Entonces, el mismo gobierno cubano está contento con el embargo porque ellos utilizan el embargo para justificar sus medidas antidemocráticas. Entonces, la idea de empezar así, uh, con este aflojamiento, es ofrecer algo con las remesas. Con el sector privado que estaba creciendo cuando Obama dejó, de, de, dejó el poder, el, el sector privado cubano, pequeños empresarios estaban creciendo con el apoyo de los Estados Unidos. Yo fui encargado de negocios en nuestra embajada en Habana durante varios meses en el primer año del presidente Trump, y yo vi como las sanciones que, que impuso Donald Trump empezó a dañar no al gobierno cubano sino el pueblo cubano. Entonces yo creo que la política de Joe Biden es, es tiene el mismo meta de la democratización de la isla. La cuestión es cómo llegar a ese punto. Y también cómo mejorar la situación en la isla para el cubano común y corriente. Y cómo eso afecta hacia el interior del país. Podemos estar de acuerdo los tres en que efectivamente estamos volviendo con este nuevo gobierno a donde se quedó la política cuando Barack Obama estaba en el poder. Joe Biden, como su vicepresidente, ahora presidente del país, pues se retorna a este camino de suavizar las restricciones y de. Lo dice usted, eh, eh, Lorenzo, apoyar al pueblo cubano. Mientras tanto, se anuncian eh, los planes eh, de bloqueo eh, de Biden, eh, que quería levantar el título 42, esa medida polémica del expresidente Donald Trump que se escudó en la pandemia y que permitió la expulsión de indocumentados de la frontera sin que se les tramitara su solicitud de asilo. En este momento, la demanda de los estados eh, ganó, eh, diciendo que se volcaría muchísimo mayor la migración si es que se levanta este título 42. Eh, pero entonces, eh, les pregunto a los dos: ¿necesita Biden esta medida con Cuba para mostrar que sí está frenando eh, los ingresos ilegales y para presentar cifras? De mejora en migración, Julio. Mira, primero, Ángel, eh, eh, le, o sea, le doy las gracias a Lawrence por la, la concesión de que hay una dictadura en, en Cuba comunista y en, y en Venezuela. Ahora, eh, hay dos visiones completamente diferentes de la realidad eh, cubana. Primero, en Cuba no hay una sociedad civil, no existe. Eh, la sociedad, eh, existe un simulacro de una sociedad civil, y esto es muy importante. Entender, porque relaciones de, que se basan en comercio eh, como un medio, medio para mejorar con regímenes de dominación total como el que existe en Cuba solo terminan eh, fortaleciendo a la dictadura. China y Vietnam son ejemplos de esa política fracasada. Y el embargo es cierto que lleva. Eh, Seis décadas, pero la misma vez no se ha aplicado de una forma coherente. Y el argumento de que no ha funcionado, podemos decir también de que hace más de treinta y pico de años que no ha funcionado la apertura con Cuba comunista. Recordemos que desde los años 90 hay inversión extranjera en Cuba, los turistas van a Cuba, Cuba comunista tenía hasta una economía dolarizada, cosa que, ni, que pocos países de América Latina lo han, lo han hecho. De modo de que el argumento de lo que funciona o no funciona trabaja de ambos de ambos lados. La realidad es que en Cuba se ejerce un capitalismo de Estado. En otras palabras, 75% de la economía cubana está en manos de empresas estatales eh, llevadas a cabo dirigidas por las Fuerzas Armadas. En el sector turístico el porcentaje es más del 90%. El ser un empresario en Cuba comunista requiere una conducta domesticada en cuanto a los parámetros políticos. Aquí tenemos un caso... Eh, guardando la distancia, como en China, la mayoría de los miembros del Partido Comunista China son empresarios. Hay una razón por eso, porque China comunista ha logrado establecer para los claves al éxito y los accesos a crédito y facilidad para exportar y poder producir, tener un acercamiento eh, con el régimen dictatorial. Lo mismo ocurre en Cuba, quienes más se han beneficiado del intercambio con Estados Unidos han sido en las empresas eh, estatales como Gaesa, eh, que han engordado sus filas precisamente por esto. Y la noción de que el turismo, otra falsedad, China ha sido el segundo, eh, antes de la pandemia, el segundo eh, el lugar de turista del mundo. Y los turistas no han llevado la democracia a China. De modo de que en regímenes autoritarios, si hay un argumento, Corea del Sur, eh, 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 Taiwán, Brasil, Grecia, son ejemplos. No, de claro, Julio, yo lo entiendo, pero pues hay una realidad que no podemos eludir y es que durante la pandemia, por ejemplo, China cerró completamente sus puertas a los viajes, es hasta este momento que se ha vuelto a abrir muy lentamente y bueno, tenemos como resultado de su política COVID cero con esta mínima apertura pues que han aumentado los casos. Ahora, el caso de la isla, pues es un caso en el que el turismo era... Vital, es tan vital que en este momento la gente muere de hambre en La Habana y en las ciudades cubanas. Pero quisiera que no nos quedáramos demasiado en esto para que podamos avanzar. Y seguro que mi siguiente pregunta le va a interesar eh, también mucho, Julio, eh, porque, porque aquí quiero preguntar cómo le va a cobrar el Congreso de Estados Unidos a Biden esta nueva apuesta que está haciendo por Cuba y por Venezuela, porque el Congreso de todas maneras cobra duro. No todos los demócratas eh, están eh, en todo caso de acuerdo con esta nueva política de relajación ante los dos países que lo han dicho ustedes dos son considerados por el gobierno norteamericano como dictaduras. Y en este caso quisiera empezar por usted, Lawrence, y ya paso a darle la palabra nuevamente, Julio. Bueno, el, el, la realidad es que especialmente con Cuba uh, es más política doméstica que política exterior, y, y ha sido eso casi siempre. Entonces, lo que hacen los Estados Unidos con Cuba tiene mucho enfoque en el impacto dentro de los Estados Unidos. Y en este año es un año de elecciones, entonces es aún más prominente uh, esa situación que este tiene mucho con enfoque en las elecciones de noviembre. Para la administración de Biden, eh, él piensa y ellos piensan que si pueden bajar la migración irregular y aumentar y tener bajo control la, la migración regular, puede mejorar su situación electoral y por el otro lado al uh, lado de republicanos uh, van a tratar de especialmente los republicanos en el Congreso y los que están en campaña van a tratar de castigar uh, a Joe Biden por estas aperturas entonces va a ser una batalla entre los dos ahora tanto Joe Biden como Donald Trump como todos los presidentes han hecho esas medidas bajo órdenes ejecutivos porque el Congreso uh, básicamente no puede no puede, es muy difícil para el Congreso interferir con, bajo órdenes ejecutivos y el mismo presidente hace eso bajo orden ejecutivo porque sabe que el Congreso está congelado en cuanto a la legislación pertinente. La, el embargo es una legislación, quitarlo sería, requeriría un voto del Congreso y los demócratas saben que no tienen los votos para quitar el embargo. Es por esa razón que tanto Barack Obama como Joe Biden está actuando bajo órdenes ejecutivos que están dentro de su poder. ¿Y en su pero ese ¿no? tema va a ser, sí, Donald Trump hizo lo mismo y, y es porque el Congreso está muy congelado, muy difícil que el Congreso actúe en esas maneras. Entonces, y esto va a ser una un cuestión de campaña, especialmente en la Florida, es, es un tema muy poderoso, uh, pero en otras partes también donde hay uh, cubanoamericanos que tienen un poder político, tanto poder económico y están muy activos. No, mire, la población hispana y la población cubana son muy relevantes en el país. Cada día más eso es innegable. Y dicho esto, pues Julio, ¿cuál es su opinión? Pero el, 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 tú, Ángela, y, y Lorenz tocaron un punto muy importante que quiero volver a él en cuanto a lo que es la, la inmigración y el impacto en las, en las elecciones. Pero hay que estar claro que... El, el turismo, tomando en cuenta que eh, las empresas castristas controlan en el sector turístico, sobre todo el 90% de la, de la economía, eh, el turismo no beneficia básicamente en nada al pueblo cubano. Eh, las protestas masivas del 11 de julio del año pasado, donde cientos de miles de cubanos salieron a protestar espontáneamente en más de 72 localidades a través de la isla, eh, exigían libertad, exigían el fin del dominio comunista, no pedían visas para salir, no pedían eh, acceso a productos americanos, no pedían turistas. Yo creo que ahí es donde está la, la clave y de la forma en que está constituido eh, la economía cubana en la actualidad, eh, toda esa transferencia de riqueza. Es más, el presidente Biden acaba de autorizar el 10 de mayo, que probablemente va a ser retado en las Cortes, una inversión extranjera directa. De, un, de, de inversores estadounidenses a una compañía cubana. En otras palabras, compañía cubana, estamos hablando de una compañía estatal, porque en Cuba comunista, repito, eh, la economía está dominada y lo que se ejerce, son, eh, lo que se ejerce es, es capitalismo de Estado. De modo de que esto eh, supongo que va a ser retado en, en las cortes, viola el acto de libertad, pero la suposición... Que por medio de intercambio comercial van a mejorar la, la condición de vida de los cubanos es una falacia. La inmigración es muy importante y podemos decir: eh, el, les mencioné el 11 de julio del año pasado, que fue eh, pues un levantamiento popular pacífico en Cuba. Bueno, unos meses después, en noviembre, la dictadura castrista negocia con Nicaragua. ...la libre salida de todos los cubanos que quieren salir por Nicaragua... ...también negoció con México, con el gobierno de López Obrador... ...de que los cubanos no fueran molestados en su travesía hacia los Estados Unidos... ...en otras palabras, la inmigración, el éxodo como arma... ...ha sido utilizado por la dictadura comunista de La Habana... ...en más de cuatro ocasiones, y eso es lo que está utilizando... ...y sin duda, esto pone, y en esto estoy de acuerdo la con Lawrence... En ...una presión extraordinaria en la administración de Joe Biden... ...en la reunión los otros días de representantes de la, dictadura, de la dictadura cubana en Washington, eh, en efecto fue para hacer las exigencias que estamos viendo ahora eh, en poniéndose en vigencia. Y eh, considero que el presidente Biden ya da por hecho que la Florida la va a perder, como tú bien mencionaste, Ángela, eh, por el voto no solo de cubanos, de venezolanos, de nicaragüenses, de bolivianos, de, de colombianos que están huyendo. Del, de la posibilidad de que eh, caiga un candidato de la izquierda radical en, en el poder. Entonces estamos viendo eh, 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 que consideramos que el presidente Biden ya dio por hecho que la Florida está perdida. El propio eh, con, eh, senador eh, Bob Menendez, eh, pues ha criticado fuertemente estas acciones de, del presidente eh, Biden. Pero hay otros estados que la inmigración eh, en, en la frontera sur, en la tragedia. De la frontera sur puede repercutir y yo creo que es hacia eso lo que donde está apuntalando eh, la administración eh, actual para tratar de rescatar al menos otros estados que eh, pueden formar parte del, del tsunami republicano que se espera venir en noviembre. Pues sí, mire, en el caso de Colombia le tendría que refutar que pues es, es diferente la naturaleza que usted cita para una posible migración que exista y bueno, sobre eso habrá que ver y aquí estaremos en France 24 para reportarlo. Para nuestro siguiente tema quisiera continuar primero con usted Julio, solamente porque Lawrence ya lo mencionó desde su primera intervención y es que cuesta creer que los últimos movimientos de Estados Unidos son casualidades cuando estamos precisamente en la antesala de la cumbre de las Américas. Y aquí la pregunta para los dos. ¿Está cediendo la Casa Blanca ante esta presión que tanto hemos hablado, en este caso de los países que amenazan con no asistir, porque ya varios latinos fueron los que sentaron la voz de protesta. ¿Lo hicieron México? uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, Guatemala, Bolivia, Honduras, los miembros del CARICOM, estos países de, de Centroamérica, además que pues, eh, tienen tantos negocios y tantos que discutir con Estados Unidos por la migración ilegal. Y Argentina y Chile, aunque van, ya mostraron desacuerdo con que Venezuela y Cuba no puedan estar presentes. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre todo esto, Julio? Cómo no. Recordemos que la Cumbre de las Américas es una extensión de la Organización de Estados Americanos. Eh, léanse la Carta Fundacional de la OEA. Básicamente establece la democracia como el, como el sistema exclusivo de, del, del órgano. El sentar dictadores al lado de presidentes democráticamente elegidos es un gran error que solo sirve al despotismo continental. De modo de que si estos países que tú has mencionado, que todos tienen gobiernos... Que de una forma u otra eh, simpatizan y tienen relaciones muy estrechas con el Castro castrocomunismo y la dictadura en Venezuela, pues si no quieren asistir, allá ellos. Los Estados Unidos, mira, si algo ha demostrado eh, la guerra en, en Ucrania, la agresión rusa, es la inutilidad de organismos como las Naciones Unidas, como bien dijo el presidente Zelensky, porque si no puede resolver un conflicto porque tienen el bloqueo de uno de los actores del mal, eso es el resultado de esa equivalencia falsa y errada de tener dictadores al lado de demócratas. Las Américas no deben repetir ese error y sí debe ser un club exclusivo para regímenes democráticos y si alguna democracia, por tener relaciones eh, estrechas con eh, dictaduras en el continente, no quiere asistir allá a ellos. Pero se envía un terrible mensaje. El mensaje que envió el, el subsecretario Nichols eh, en una entrevista donde dijo que no iban a ser invitados es el correcto. Los Estados Unidos no deberían de quebrarse ante el chantaje de países que son regímenes de nuevo, que tienen apegos emocionales e ideológicos con eh, dictaduras que cometen crímenes de lesa humanidad. ...y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, aunque usted está diciendo lo que sería coherente... ...con el manejo histórico que ha dado... Pues, ...estados unidos a estos temas... ...y principalmente a Cuba y a Venezuela... ...la ahora quisiera preguntarle a usted... ...ya hablando en la realidad... pues ...yo no sé qué tanto sea allá ellos... ...porque es que esta es la cumbre de las Américas... ...y estamos hablando de la influencia... ...de los Estados Unidos con América Latina... ...con sus socios comerciales... ...con una región del mundo que está en pleno auge... ...y que pues es el centro... ...y el polo de explotación que espera por supuesto Estados Unidos. ¿Usted cómo ve la posición de Joe Biden en este momento entre la espada y la pared con países que dicen que no van y buscando la posibilidad de que haya, si no bien, representación oficial del país, sí algunos enviados para hablar en nombre, por, por ejemplo, de Cuba, ¿no? Eso no está confirmado, hay que decirlo también. Sí, todavía no han confirmado, aunque lo que dijo Julio es correcto, que ya eh, y, y dentro de las embajadas ya han ido a los gobiernos anunciando. Que, que ni México, ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua iban a ser invitados. Entonces, cogió, cogió por sorpresa la resistencia de ese, de ese asunto eh, la administración de Joe Biden y ahora están tratando de rescatar la cumbre porque saben especialmente si, si uh, López Obrador de México no viene. Y eso causa a muchos otros países en resistir la invitación. Esto puede ser muy grave para el éxito de la cumbre. Ahora, yo no creo que van a ceder, porque creo que es muy difícil ahora que lo que ha anunciado el subsecretario Nichols y otros. Y también lo que dice Julio es correcto: que la Carta Democrática es un principal muy importante para la cumbre y para la OEA. Pero yo creo que están tratando de encontrar unas medidas para suavecer la posición duro de Amlo y otros jefes de estado. Es lo que están tratando de hacer. Es, estamos trabajando con Venezuela en Cuba. Estamos disponibles a, a, a negociar con los países, a encontrar otras maneras de, de tener nuestras relaciones, en la esperanza que eso es suficiente para justificar ahora que AMLO y los otros jefes de Estado van a cambiar su posición. Es muy difícil y es, es, es muy de última hora, pero eso es lo que tiene que hacer. Yo no veo factible que ellos van a, a dejar y, y que entrar Nicolás Maduro, que tiene una acusación en los cortes de los Estados Unidos para lavado de plata y que oficialmente todavía no reconocemos él como el, el presidente legítimo. Es casi imposible que lo invite él y muy difícil políticamente uh, invitar a Díaz Canel. Entonces, yo no veo factible una invitación a ese jefe de Estado, pero la administración está tratando de rescatar la cumbre con otras medidas y otros argumentos para los jefes de Estado que tienen uh, problemas. Pues habrá que ver si este tono conciliatorio que está estrenando Estados Unidos con el gobierno de Joe Biden realmente cala, Lorenz. Ya nos quedan pocos minutos para llegar al final del programa y por eso les quiero pedir a los dos, por favor, concretamente, ya para finalizar este debate, ¿por qué sí y por qué no está bien o mal esta nueva postura de Estados Unidos frente a Venezuela y frente a Cuba? Comienzo con usted, Lorenz, y finalizo con Julio. Bueno, yo creo que uh, definitivamente con Cuba es una medida importante y necesaria. Y, y yo creo que es, es la hora de hacer más y ir más allá para el beneficio del pueblo cubano, aunque políticamente no creo que Biden tiene la capital política de hacerlo. Con Venezuela es más delicado. Ellos están haciendo como baby steps, pasillos pequeños, para tratar de crear un nuevo momento así en negociaciones. Yo veo eso como con menos probabilidad de éxito, pero es un esfuerzo que con la, el apoyo de algunos de la oposición, sino completamente la oposición venezolana, ellos sintieron que, que tenían uh, el, el respaldo del el pueblo en Venezuela hacer estas cosas. En julio. Te doy eh, primero las gracias a ti, Ángela, a Frank 24 y a Lawrence, por esta oportunidad de tocar estos temas tan importantes. Eh, yo creo que si el enfoque es eh, tratar de eh, facilitar vías hacia la democratización, esto es la vía eh, equivocada, tomando en cuenta el sistema que se está tratando de producir el cambio. Eh, si no hay una sociedad eh, civil, si lo que se ejerce es el capitalismo eh, de Estado, una transferencia de riqueza solamente va a fortalecer al poder político y abrir las avenidas la avenida para la domesticación. Eh, una China tropical eh, no la queremos en, en Cuba ni tampoco para Venezuela. El, los Estados Unidos deberían de estar eh, precisamente buscando avenidas para producir cambios de regímenes. Si el principio de las sanciones es vital para combatir la dictadura de Vladimir Putin, también debe ser vital para combatir la dictadura en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Pues bien, el agradecimiento realmente es para ustedes eh, por un diálogo que fue sincero, que fue honesto, que fue respetuoso, pero además eh, que se mantuvo fiel eh, a las posturas políticas en Estados Unidos y pues que tienen ustedes también en sus casas. El agradecimiento también para nuestros televidentes por estar una vez más con nosotros aquí en el debate de France 24, eran Julio Schilling, estratega republicano y Lawrence Gumbiner, estratega demócrata. Para ustedes, sigan con nosotros y más adelante volvemos con más.